Buenas tardes a todos. Soy Enrique Fanjul. Actualmente soy socio de Iberglobal, una empresa, aquella empresa, consultora sobre temas de comercio exterior. Lo primero de todo, para mí es un placer y una satisfacción moderar esta mesa redonda de hoy. En primer lugar, porque cuento con cuatro amigos en la mesa. Amigos ya desde hace bastante tiempo, algunos verdaderamente long marchers, que diríamos, ¿no? Vamos a tratar unos temas que son muy amplios, es decir, retos de las relaciones Unión Europea-China. Bueno, aquí podríamos tratar muchísimos temas, hay muchos temas que se están planteando ahí prácticamente a diario. Yo esta misma mañana hacía un pequeño repaso, hago una introducción de 2 o 3 minutos, ¿no? Hacía un pequeño repaso de noticias, es decir, que se veían en Twitter o que se veían en la prensa, y había pues varias noticias que tenían que ver con la Unión Europea y con China, en diferentes temáticas, con diferentes vertientes, algunas más positivas, algunas más negativas. Yo he seleccionado 3 a modo de ejemplo, ¿no? Es decir, 3 que en sí mismas son importantes, pero que además tienen un trasfondo o una prolongación detrás que es todavía mucho más importante, ¿no? Por ejemplo, pues ha anunciado la comisaria de competencia de la Unión Europea, Verstappen, acaba de anunciar ayer o antes de ayer, en un discurso que ha pronunciado, que se va a abrir una investigación sobre las importaciones de turbinas eólicas por parte de China, aplicando una nueva normativa de la Unión Europea que entró en vigor el año pasado, un reglamento sobre subsidios extranjeros, Foreign Subsidies Regulation, con su terminología en inglés. Y hay que recordar en este sentido, y este es un tema que en sí mismo es importante, pero hombre, que se refiere a un tema más general, que es, bueno, que hay en China hoy en día un exceso de capacidad muy grande en diversos sectores industriales, y que existe un temor muy justificado en muchos países, no solamente países occidentales desarrollados, sino también en países emergentes. Existe un temor hasta ante lo que puede ser una verdadera inundación de productos chinos a muy bajo coste que pongan en peligro la supervivencia verdaderamente de muchas empresas y de muchas industrias. Y hay que recordar en este sentido que ya también a fines del año pasado, creo recordar que fue entonces, se anunció también la apertura de una investigación en la Unión Europea, la apertura de un procedimiento de dumping sobre los vehículos, la importación de vehículos eléctricos de China. Bueno, esto ha sido un ejemplo de noticia que ya Río la ha leído esta mañana, y esta conferencia de Verstappen es de ayer o antes de ayer. En segundo lugar, también con una vertiente que podemos decir que no es muy positiva, etcétera, cambiando totalmente de tema. Ayer también, o antes de ayer, se inauguró la Universidad de Sevilla, un Instituto Confucio, y hubo algunas protestas por parte del mundo académico, tanto de profesores y de estudiantes. Y hay que recordar, situando también esto en un trasfondo más general, como decía antes, bueno, que los Institutos Confucio están siendo objeto de críticas y están siendo objeto de medidas desde hace tiempo en diversos países. En Estados Unidos me parece que prácticamente han desaparecido todos los institutos Confucio. En Suecia leí hace ya algún tiempo que se habían cerrado, había 4 o 5 institutos en 4 o 5 universidades y se habían cerrado. Leí también que en Holanda, en la Universidad de Leiden, que es una de las universidades más importantes de Holanda, que se había cerrado. Y bueno, eso pone un poquito el tema que pone ahí en el trasfondo, es también el temor, que puede estar más o menos justificado, lo discutiremos con nuestros participantes hoy, pues acerca de las campañas de propaganda que puede hacer el gobierno chino para influir en la opinión pública, las campañas de desinformación, etc. Y luego finalmente, por un lado más positivo, una vertiente más positiva, pues probablemente habréis leído que Bayer Scholz, el canciller alemán, va a ir dentro de unos días a China y va a ir con una delegación empresarial muy importante. Lo cual, bueno, pues es un signo positivo desde el punto de vista de las relaciones, en el sentido de que Alemania, que tiene unas relaciones muy fuertes con China, es el país europeo
con unas relaciones más intensas con China, bueno, sigue manifestando un deseo o una voluntad de estrechar y de continuar con esas relaciones. Bueno, estos son tres ejemplos, se podría mencionar muchos otros puntos, de cuestiones que vamos a tratar y vamos a contar hoy aquí con nosotros con cuatro personas, yo creo, muy cualificadas para hablar del tema. Alejandro Molins es, como decía antes, un long marcher, nos conocemos desde los años 80, en China, ¿no? Él trabajó en una de las empresas pioneras españolas en China, que fue Incoteco, luego trabajó mucho tiempo en una empresa que fue muy significada, MQM, y en general ha mantenido una relación con China. Actualmente es presidente de una fundación que tiene, de un fondo documental que tiene, pero tiene también una experiencia, como digo, muy, muy grande en China. Georgina Higueras es periodista, ha sido periodista en El País durante mucho tiempo. Bueno, su experiencia también en China se remonta a finales de los años 70, si no recuerdo mal, cuando estuviste allí de estudiante. Ha escrito varios libros sobre China, es directora de Foro Asia, aquí en Foro de Foros. Ha escrito varios libros, yo recomiendo el último, En busca de mi hermana China, que a mí me pareció un libro, aparte de muy entretenido, muy ilustrativo sobre los cambios y la evolución de China en estas últimas décadas, ¿no? El embajador Juan Leña, pues yo lo conozco también desde hace tiempo, desde los años 90, en que él era embajador en China. Ha sido embajador en otros países, en Argelia, Corea del Sur, Japón, embajador, no sé si me dejo alguno, aparte de otros cargos, director de la Oficina de Información Diplomática, etc. Pero es una persona también y que ha seguido, ha continuado con los temas de China. Yo he leído un artículo tuyo muy reciente en Diplomat in Spain acerca de Taiwán, sí, que me ha parecido muy interesante, un artículo de hace prácticamente días, ¿no? Y luego Lisa Wan, pues es una persona también que tiene desde hace tiempo bueno, pues una relación muy centrada en el mundo económico empresarial, ¿no? Si tú estuviste en Interchina, ¿no?, durante un tiempo, que es una de las consultoras españolas más importantes que trabajan con China, y actualmente pues es la socia fundadora, directora de Link the World Advisors, que es una empresa consultora que trabaja en, repito, pues en las relaciones empresariales y del comercio entre los dos países. Entonces, ya yendo al grano, yo empezaría, voy a seguir un orden un poco que a mí me ha parecido lógico, de ir de temas más generales a temas un poco más especiales. Lo que vamos a hacer es tener una primera intervención de cada uno de ellos, de unos 4 o 5 minutos. Yo le voy a plantear algunos temas a título tentativo, ¿no? Luego abriremos un poco de debate entre nosotros y luego, por supuesto, abriremos también debate con los asistentes. Yo empezaría con Georgina. Yo creo que Georgina, a la hora de hablar de relaciones Unión Europea con China, un término, un concepto que aparece siempre es el de autonomía estratégica, ¿no? Entonces, yo te empezaría preguntando qué es la autonomía estratégica, es decir, cuál es, porque ahí puede haber diferentes opiniones, etcétera, ¿no? ¿Y qué opinas tú al respecto? Es decir, ¿qué tipo de autonomía estratégica debe mantener la Unión Europea, etcétera, ¿no? ¿Y qué postura, por así decirlo, puesto que el título de la sesión también hace referencia a España, qué postura debería mantener España en relación con esta idea de la autonomía estratégica? Gracias. Bueno, gracias por la presentación, gracias a todos los foros y a todos ustedes por estar aquí. La autonomía estratégica de Europa surge en parte del concepto de autonomía estratégica cuando Obama, el presidente Obama, decide que la política de Estados Unidos debe de virar hacia Asia. Es cuando el famoso giro hacia Asia de Obama, ¿no? En realidad, autonomía estratégica y soberanía son dos términos que han estado prácticamente, eran tabú, no se podían mencionar en la Unión Europea. Pero ya al ver en ese momento que Estados Unidos giraba hacia el Pacífico, Europa le empezó a dar más importancia a su autonomía estratégica. Autonomía estratégica que que tuvo, digamos, un gran impulso con Obama y mucho más con Trump,
ha matado esa autonomía, o bueno, matado, aunque siga ahí, la guerra de Ucrania, ¿no? La guerra de Ucrania ha supuesto un golpe muy fuerte para todos los intentos de Europa de separarse. ¿Qué, tú decías, qué significa esa autonomía estratégica? Pues esa autonomía estratégica lo que significa es tener, o sea, ser más independiente de Estados Unidos. O sea, Europa hasta ahora ha seguido la política un poco de Estados Unidos y hacía falta que Europa fuese más independiente. Y esa autonomía estratégica pretendía darle esa independencia a Europa. O sea, hablar que Europa ya no fuese, digamos, un súbdito de Estados Unidos, sino que hablase a Estados Unidos de tú a tú. Bueno, esto se ha perdido con la guerra de Ucrania. Y la forma más, la más evidente de esa pérdida de autonomía estratégica lo revela el documento de la brújula estratégica. La brújula estratégica es un documento, es el plan en el que Europa ya muestra su plan de seguridad y defensa. Pero si leemos ese documento que habla de la seguridad y la defensa de Europa, vemos que solo una vez se menciona autonomía estratégica. El resto de las veces, siempre cuando se habla de defensa y de seguridad, se refieren a la OTAN. Entonces, ahí vemos cómo, digamos, países como pues Polonia, los Bálticos, Europa Central, están tirando, están teniendo esa política antirrusa y más proamericana que hace que Europa no tenga esa posibilidad de buscar su propia autonomía, su propia independencia de Estados Unidos. Y esto en relación con China, pues en relación con China es también ha supuesto una división en las relaciones de Europa con China. En lugar de, digamos, de unirnos, pues hay una división constante y tensa que en parte se materializa antes incluso de la guerra de Ucrania, porque el primero que rompe un poco con China dentro de la Unión Europea es Lituania. Lituania, que ya antes el ministro de Asuntos Exteriores se había estado en el ministro de Exteriores de Lituania había estado en Estados Unidos. Lituania, un país chiquitito, pues hace la prueba, a ver qué es lo que pasa, si pone una, digamos, una, no es embajada, pero casi. En vez de tener una oficina de representación comercial y diplomática, como tienen el resto de los países con Taiwán, que no, o sea, todo el mundo reconoce que Taiwán es una parte de China, por lo tanto no hay relaciones diplomáticas con Taiwán. Taiwán, o sea, Lituania eleva esa representación de Taiwán y eso pues supone un malestar en China, que al final pues China no rompe relaciones, pero sí las rebaja en vez de embajador a ministro consejero o a encargado de negocios, y además hace algunas, digamos, políticas comerciales dañinas a Lituania, ¿no? Esto a su vez hace que Europa organice una política contra la coerción de China, que esto se acaba de poner en marcha, es supuestamente contra cualquier país, pero en fin, está muy marcado que es contra China, de manera que los países que ejerzan alguna medida contra alguno de los 27 países, pues se verán afectados por este nuevo digamos, instrumento de contra la coerción, ¿no? Luego, por lo tanto, vemos cómo, por una parte, la autonomía estratégica pues está, digamos, dañada, y esto perjudica las relaciones con China,
Pues en un momento en que China precisamente quiere que Europa, una Europa más fuerte, una Europa que pueda, digamos, ser la tercera pata de la mesa. Y esto ahora en el último viaje que ha tenido Wang Yi a España, lo podemos ver. Wang Yi es el responsable de relaciones exteriores de China, ¿no? El consejero de relaciones exteriores de China, y no solo en España, o sea, Wang Yi ha estado en Francia, está en Alemania, fue a Múnich, y ahí fue un discurso de política de seducción hacia Europa, porque para China, en un momento en que tiene estas relaciones tan tensas con Estados Unidos, es muy importante esa política de acercamiento a Europa. Pero ya digo que es la guerra de Ucrania la que ha supuesto un daño a la autonomía estratégica y un daño también muy evidente, aparte de todos los problemas económicos y que surgen, porque además cuando Trump empieza con esta guerra comercial contra China, Europa se une a esa guerra comercial, porque nosotros también, Europa también quiere una relación con Europa, con China, que sea más igualitaria, y entonces aprovecha esa coyuntura de la guerra comercial norteamericana para hacer las mismas exigencias. Es decir, Europa también quiere que China la trate, que los mercados se abran, que la misma, o sea, que haya una igualdad en el trato de la economía de las empresas en China, de la misma inversión de las empresas chinas en Europa con las inversiones de las empresas europeas en China. Entonces, todo esto genera mucho malestar, y vemos cómo ahora hay países, los países bálticos, que se salieron del grupo que China trató de crear, que en un primer momento, que se llamó el 16+1, después se unió Grecia y se llamaba 17+1, Lituania fue el primero en salirse y luego arrastrado a los otros países bálticos, de manera que ese grupo se llama ahora 14+1. Pero ese grupo, que era un poco el que China creó, pensó que creando ese grupo se acercaría más, porque ellos eran países que habían estado bajo la esfera comunista y podían entender mejor la política y el modelo chino, esto se ha vuelto contra China, ¿no? Y esto, pues, ahí vemos cómo dentro de la política esta de la Unión Europea, que no está unida, desgraciadamente, esto es el mayor problema que tiene Europa, es la división dentro de sus filas. Pues ahí vemos países que son muy contrarios a China, empecemos por los bálticos y por Chequia. Chequia ahora, digamos, también está y pues coqueteando con Taiwán, y posiblemente vaya también a aumentar la relación que tiene con Taiwán y poner una especie de embajada parecida a la de Lituania. Entonces, esos son los más contrarios a China, y el más favorable, que es Hungría, ¿no? Hungría, que también es el país más favorable a Rusia. Entonces, ¿qué Europa quiere de China? Pues Europa quiere de China, primero, como ya hemos dicho, esa igualdad en los mercados, ¿no? Que el tratamiento sea igual, que los mercados se abran, que haya una mayor igualdad, pero también que China haga algo en relación con Rusia, que impulse un acuerdo de paz para Ucrania, ¿no? China, pues la política de China es no meterse demasiado en berenjenales militares, pero China debería, ha puesto un acuerdo de paz que pues nadie lo ha aceptado porque se considera demasiado prorruso, pero en fin, China podría avanzar un apoyo mucho mayor a Ucrania en la reconstrucción como fórmula para llegar a un acuerdo de paz. Entonces, estos son los problemas que existen ahora con esta autonomía estratégica. Y creo que
con esto? Bueno, pues se me suscitan algunos temas de los que has hablado, pero voy a dejarlos para la segunda ronda. Sí me gustaría, no lo he dejado perfectamente claro en mi intervención, este debate que tenemos hoy forma parte de un proyecto que está desarrollando Foro de Foros, que comprende otras actividades, comprende publicaciones, hemos hecho también un webinario, ¿no? Y es un proyecto que Foro de Foros está realizando con patrocinio del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Yo le preguntaría, hemos hablado ahora de Europa en general, repito que se me suscita algún tema, pero vamos a dejarlo para la segunda ronda. Embajador, me gustaría preguntarte a ti un poco, bueno, sobre las relaciones de España, es decir, vamos a pasar de la Unión Europea a España, ¿no? Es decir, ¿cómo ves tú con la perspectiva del tiempo, cómo han evolucionado las relaciones de España con China, cómo ha sido la política que España ha mantenido con China, qué sugerencias se podrían hacer en relación con esta política y con la política de la Unión Europea? Buenas tardes. Yo creo que España ha tenido desde el principio, y el año pasado celebramos el 50 aniversario de relaciones, una actitud de comprensión hacia China y de evitar el aislamiento de China cuando estábamos ya dentro de la Unión. Para empezar, curiosamente, porque esto es significativamente no tiene mucha importancia, pero es curioso, España reconoce a China antes que la Unión Europea. La Unión Europea reconoce China en 1975 y España en 1973. Evidentemente, el reconocimiento tenía poco que ver con China si uno piensa en lo que ideológicamente representaba China y representaba Franco. Pero Franco se situó en la estela de lo que estaban haciendo los Estados Unidos en relación con China. Y naturalmente eso le hizo un poco redorar sus blasones profundamente anticomunistas. Pero es cierto que eso fue, como yo digo a veces en algo que he escrito, que fue como España en la transición lo que pretendió, entre otras cosas, era universalizar sus relaciones diplomáticas. Es evidente que, en cierta manera, Franco le expropió a la transición el reconocimiento de un país como China, ¿no? Es algo singular y curioso en aquel momento. El hecho es que España, digo, desde que estamos en la Unión, ha tenido siempre hacia China una política de bastante comprensión, diálogo y de evitar el aislamiento. Se ha manifestado varias veces, algunas de temas comunitarios, con temas comunitarios, y otras en temas estrictamente bilaterales, pero de bastante importancia. El primer gesto es el que hace el gobierno de Adolfo Suárez, realizando el primer viaje de un rey de España a Asia. Jamás había ido el rey de España al continente asiático. Ese viaje se produce, fue un viaje muy bien organizado y fue un viaje verdaderamente interesante porque posibilitó posteriores viajes de Felipe González y todos los demás presidentes del gobierno, menos Leopoldo Carlos Otero, me parece, y el mismo Suárez, que tampoco fue. El hecho es que España siempre ha estado en esa línea. Y cuando se producen los acontecimientos de Tiananmen, los trágicos y terribles y condenables acontecimientos de Tiananmen, España tenía la presidencia de la Unión. Y recuerdo que inmediatamente pues, se celebraron reuniones, hubo reuniones en Madrid, reuniones en París, hubo la condena de los acontecimientos. España no pisó nunca el acelerador, es la verdad. Y lo que hizo fue, naturalmente, no negarse a sancionar. Hubo sanciones económicas, hubo sanciones militares, que todavía están, las del ámbito de la defensa todavía continúan. Y verdaderamente, pues, bueno, cada vez que tuvimos que plantear la cuestión humanitaria, siempre lo hicimos, y lo hicimos también en el año 1995, cuando tenía España la presidencia de la Unión. Allí se planteó en la propia Embajada de España una discusión muy interesante entre los embajadores de la Unión y el viceprimer ministro Chen Qichen sobre la detención de un disidente que fue muy famoso en aquellos años, Wei Jingsheng, y que verdaderamente pues,
China le había detenido, encarcelado, etc. De manera que nosotros, el objetivo de España cuando Tiananmen era evitar el aislamiento de China, que hubiera sido mucho peor para las reformas y para la población china. Y en segundo lugar, seguir avanzando, planteando los temas humanitarios cada vez que fuera necesario. Y eso es lo que se ha hecho. Eso dio lugar también a que el primer ministro de Asuntos Exteriores que visitó China después de Tiananmen fue Ordóñez. No sé si Enrique estaba en ese viaje o tú cuando vi. No, tú no estabas. Yo no estaba. Yo estuve no cuando de Tiananmen. Bueno, el hecho es que precisamente porque se había acumulado un capital de buenas relaciones bilaterales que permitió realmente que pudiéramos realizar ese viaje, que redundó en los proyectos que tenían entre manos algunas empresas españolas negociando con el gobierno chino. Y luego hay una cuestión que es bilateral, de enorme importancia para los chinos, que es la cuestión de la jurisdicción universal. Ello hubiera sido tremendo si la cuestión de la jurisdicción universal realmente se hubiera materializado, es decir, que un juez español pudiera imputar a un dirigente chino, y fueron los máximos dirigentes del momento, creo que incluso el presidente Jiang Zemin, porque basta que hubiera ninguna conexión con la persona que iba a ser imputada y China, para que se pudiera plantear ante un tribunal la cuestión de la jurisdicción universal. Y naturalmente esto, en tiempo de Felipe González, la jurisdicción universal era, como indica su nombre, universal, y era posible intentar traer a un imputado chino, en este caso, ante un tribunal español. El tema se suaviza con Rodríguez Zapatero, y el tema se acaba definitivamente cuando Rajoy cambia la ley de procedimiento criminal. Entonces, naturalmente, desaparece ese contencioso que fue muy serio y de mucho alcance. De manera que España, en sus relaciones con China, antes de la Unión, en la Unión, tanto en el plano bilateral como en el plano comunitario, realmente ha sido consciente de la importancia de China, un actor fundamental por muchas razones, naturalmente hoy mucho más como segunda economía del mundo, pero indudablemente era mucho mejor mantener esta postura de no evitar poner en la mesa las cuestiones espinosas, pero tampoco crear problemas que dieran al traste con la evolución normal de China hacia una economía que, sin ser una economía de mercado, es muy diferente a lo de la Unión Soviética. Eso sí voy a decir muy brevemente. La Unión Soviética compitió con Occidente en el terreno ideológico y militar. La economía de la URSS no significaba nada en el flujo global de bienes y servicios. China tuvo el talento de ir insertando e integrando su economía en la economía global. Y eso le ha permitido, con las reformas, llegar a ser la segunda economía del planeta y un aspirante a un claro liderazgo. De manera que así lo veo, efectivamente. Muy interesante, mejor como pequeño añadido a lo que estás diciendo, es que era consejero comercial en China cuando fueron los sucesos de Tiananmen. Claro, yo comprendo que las personas más jóvenes apenas sepan lo que fueron los sucesos de Tiananmen, pero fueron un gran caos, provocaron un vacío de poder y de organización en el país y en Pekín en particular. Y lo digo en relación con lo que tú dices de la actitud que mantuvo España. Yo, el primer encargo que recibí cuando la situación se empezó a normalizar, después de que interviniera el ejército y se empezó a normalizar, y yo retomé el contacto con mi contraparte china en el Ministerio de Comercio Exterior, el primer encargo que fue es: diles que nosotros los créditos que tenemos ofrecidos los mantenemos. Se estaban negociando una serie de proyectos españoles que iban con créditos concesionales en condiciones muy favorables del gobierno español, y como se estaban efectivamente aplicando sanciones económicas,
Yo, lo primero que, la primera reunión que tuve con mi contraparte china fue para decirles, oiga, nosotros seguimos manteniendo todos los créditos que hemos ofrecido para estos proyectos. Bueno, Lisa, tú conoces mucho más, estás mucho más metida en lo que es la realidad empresarial, etcétera, ¿no? Sobre este tema también hay mucho debate y muchas opiniones, ¿no? Es decir, la circulación dual, si China se está cerrando hacia el exterior, si China pues ya no tiene esa apertura hacia las inversiones extranjeras que tenía anteriormente, si China pues es un proveedor que a lo mejor no es de confianza, que es un proveedor, etcétera, es decir, confiable, ¿no? Bueno, ¿cómo ves tú las relaciones empresariales? Y sobre todo, yo creo que es interesante por tu contacto muy directo con ese mundo empresarial, ¿cómo ves hoy en día eso, pues las oportunidades que ofrece China, su situación en relación con las empresas extranjeras, su apertura hacia las empresas extranjeras y hacia las relaciones económicas exteriores? Sí, gracias, Enrique. Bueno, eso era la música de... Esto es para animarte, Lisa. Para animarte, sí. Sí. Bueno, yo creo que con respecto a la relación, ¿no?, entre China y España y cómo ve también China a España, que el embajador ha comentado anteriormente, ¿no?, esa buena relación. Yo también quería comentar que hace unas semanas me reuní con el embajador chino, el señor Yao Jin, y él mismo me comentó que para China España es un país amigo y que le gustaría, ¿no?, hacer lo que esté en sus manos para fomentar esa relación bilateral y fomentar también más inversión en ambas direcciones, evitando de esa forma esa diferencia, ¿no?, de déficit comercial que China tiene también con España, que España tiene con China. Y como esfuerzos para mejorar también esas relaciones bilaterales, todos seguramente están ya informados, ¿no?, de esa exención de visado para tanto ciudadanos españoles como de cuatro países más europeos y Malasia, que pueden ir a China hasta 15 días sin visado, y eso empezó pues en diciembre del año pasado hasta noviembre de este año, y ahí China no necesita una reciprocidad por parte de España o de esos países europeos. Y China creo que es muy consciente, ¿no?, de que la innovación, las reformas y la apertura de mercado son necesarios para seguir creciendo, y se compromete, ¿no?, a abrir más sectores, incluyendo algunos que eran restringidos para la inversión extranjera, para inversiones, ¿no?, por ejemplo, servicios financieros. Y también se compromete a crear zonas de libre comercio para facilitar esa libre circulación de productos y fondos extranjeros, ¿no? Dicho esto, es verdad que hay mucha confusión y muchas dudas, ¿no?, como ha dicho Enrique, sobre la situación actual de China, y también sobre hay expertos occidentales que piensan que China ha entrado pues en una desaceleración estructural difícil, ¿no?, de reequilibrar a corto plazo. Entre los desafíos podemos mencionar la baja o débil demanda tanto a nivel doméstico como externo, esa sobrecapacidad, ¿no?, que también provoca que haya una reducción de márgenes para empresas, crisis en el sector inmobiliario, endeudamiento de gobiernos locales, regionales, desempleo juvenil, y también la reducción de la inversión extranjera, ¿no?, en China. Y al mismo tiempo las empresas chinas están subiendo en esa cadena de valor, compitiendo cara a cara con empresas extranjeras, tanto en el mercado chino como en mercados internacionales. Entonces, todo eso crea incertidumbre y también
provoca que las empresas o en Occidente se planteen, ¿no?, si China sigue siendo un mercado interesante, si sigue siendo un proveedor de confianza, ¿no?, y un destino de inversión fiable. Yo creo que como aspectos positivos me gustaría resaltar que este año el Fondo Monetario Internacional fija el crecimiento chino en un 4,5, el gobierno chino lo fija en un 5, ¿vale? Y eso comparando con Estados Unidos, que crecerá un 2,1% y la zona de euro un 0,9%, estamos hablando de una diferencia importante todavía. En un segundo punto, China cuenta con ese mayor número de clase media del mundo. Cuenta con unos 400 millones de clase media, ¿vale? Y esa cifra seguirá creciendo mientras que la clase media europea de aquí a 2030 se espera que decrezca y que en Estados Unidos se mantenga a los niveles actuales de 330 millones de clase media. Y en un tercer lugar, China también se está posicionando como líder mundial, ¿no?, de innovaciones tecnológicas en diferentes sectores. Eso también hace que China sea atractivo desde el punto de vista de mercado. Desde el punto de, sobre todo, por ejemplo, la transición ecológica que China se ha propuesto, que cambia ese mix energético, ¿no?, a una economía más descarbonizada. Y el sector de automoción, China fue en 2023, el año pasado, el primer mercado del mundo de vehículos con 22 millones de coches vendidos y también el primer exportador del mundo con 4,9 millones de vehículos exportados, ¿no? Y luego también en sectores como la inteligencia artificial, turismo emisor chino, por ejemplo, que eso para España tiene mucha relevancia. En enero y febrero de este año, China ha emitido unos 100.000 turistas a España, con un 19% de incremento con respecto a 2019, antes de la pandemia, y con un gasto medio por persona de unos 3.000 euros, también superior a los niveles de antes de pandemia, ¿no? Entonces, eso es para la parte de China como mercado. China como base de suministro, pues también hay perspectivas, bueno, tal y como están las perspectivas empresariales actuales, ¿no?, y tensiones geopolíticas, hay empresas que reconsideran a China, ¿no?, como zona de suministro para no depender tan fuertemente en el país. Sin embargo, lo que vemos es que es difícil que haya una alternativa con esa eficiencia logística, esa productividad o esas cuatro décadas de experiencia manufacturera, ¿no?, que ha conseguido China. Y los expertos recomiendan mantener esa presencia significativa en China y mirar también al mismo tiempo otras opciones para reducir riesgos, ¿no? Y por último ya, China como inversor o socio, las empresas están saliendo del mercado doméstico chino para buscar mercados internacionales. Eso también trae, yo creo, que nuevas oportunidades para Europa y para España, porque las empresas que quieren realmente tener una presencia, consolidar sus operaciones en estas zonas, tendrán que invertir y tendrán que también contratar, ¿no?, el personal local. Entonces, y para mercados internacionales también veo esa sinergia de empresas chinas que puedan colaborar con empresas españolas para conjuntamente tener nuevas sinergias y aperturas, ¿no? Bueno, hasta ahí creo que dejo mi parte para dejar tiempo para debate. Muy bien. Tengo también alguna o dos cuestiones que me ha suscitado tu intervención. Lo dejo para la segunda ronda.
Alejandro, es decir, hemos ido, como digo, de cosas más generales a más particulares, Unión Europea, relaciones de España, relaciones empresariales. Hay un tema que en China ha tenido un gran protagonismo desde hace ya 10 años, más de 10 años, que es la Ruta de la Seda, la Franja de la Ruta, la Belt and Road Initiative, no sé, tiene varios términos, ¿no? Yo he oído críticas, a veces en foros aquí en España, críticas en el sentido de que España no quiso firmar un memorándum de entendimiento en relación con la Franja de la Ruta, críticas en este sentido a la política española. ¿Tú qué opinas en relación con este tema? ¿Qué opinas primero con la Franja de la Ruta? ¿Qué significado ha tenido en general en el mundo, en la política exterior china, ¿no? ¿Y qué opinas de la política que ha seguido España, por así decirlo, en relación con la Franja y la Ruta? Hombre, yo creo que, bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos y a Foro de Foros por invitarnos a esto. Yo creo que hay un rediseño de la cadena de suministro mundial y China eso lo ve claro ya hace muchos años, no 10, hace muchos más años, en el cual hay que integrar un poderío no solo de China, sino de toda Asia como suministrador global, y eso exige un replanteamiento de las actividades. China necesita garantizarse materias primas, necesita garantizarse mercados y establece una estrategia que frente a otros modelos anteriores marca, yo creo, una diferencia, que es intentar no dominar o no crear un modelo exclusivamente para China, sino generar un modelo que a China le sirve, pero que también puede servir a terceros. Marca unas redes que no solo abarcan los negocios tradicionales o las rutas tradicionales entre China y Europa o China y Estados Unidos, sino que incluye por primera vez de forma muy activa América Latina, África, otras zonas del sudeste asiático. Y a mí eso me parece una iniciativa francamente interesante. Curiosamente, además, Europa ya hace más de 20 años había planteado iniciativas similares de comunicaciones por vía ferroviaria con China, el famoso proyecto Londres, Pekín en 7 días, el proyecto de Talgo, donde se iba a intervenir también unas conexiones con China. Entonces yo creo que esa es una iniciativa que beneficia claramente a China y a su modelo, pero por otro lado para Europa es una iniciativa francamente interesante que por desgracia han puesto de manifiesto acontecimientos como la pandemia o como la guerra de el conflicto de Gaza o la guerra de Ucrania, que es la necesidad de establecer sistemas logísticos dentro de la cadena de suministro que intenten evitar los parones o los cierres de mercados en un momento determinado. Entonces, ¿ha hecho bien España en no sumarse? Yo creo que no. Yo lo entiendo porque es una iniciativa que dependía mucho del papel de la propia Unión Europea. Italia también lo aceptó inicialmente y luego se retiró, pero yo creo que ha sido, desde mi punto de vista, no correcto, porque creo que se podían haber negociado acuerdos que, manteniendo la estrategia de la Ruta de la Seda de China, permitieran a Europa beneficiarse y, sobre todo, generar mecanismos de seguridad, teniendo en cuenta que Asia, no solo China, sigue siendo el gran suministrador de Europa. ¿Qué puede pasar ahora? No lo sé. Lo que sí tengo claro es que el conflicto de Gaza ha puesto de manifiesto las debilidades del modelo actual de la cadena de suministro, que los conflictos de Ucrania han puesto de manifiesto las debilidades de esto y que las alternativas siguen pasando por Asia, con Asia o desde Asia. Entonces yo creo que en un momento determinado tendremos que replantearnos como Unión Europea y como país favorecer medidas que nos permitan incluirnos en esa situación. No solo por el tema de las comunicaciones con Asia, sino también porque hay un nuevo modelo de relaciones con América Latina y África que nos interesa, porque si no estamos participando de alguna forma, tenemos el riesgo de que esas iniciativas se nos vuelvan en contra. Y tenemos experiencias recientes en España, por ejemplo, como ha sido el crecimiento brutal del nuevo puerto de Marruecos, el Tanger Med, frente a la posición tradicional como receptor de Asia de los puertos españoles. Y ahora en este momento, pues Tánger hace el doble que el mayor puerto español en número de contenedores por año. Y eso en buena parte también China tiene mucho que ver con esas situaciones. Y luego en la cadena de suministro global, la iniciativa de la ruta permitía iniciativas de cooperación conjunta. Todo el mundo quiere mayor seguridad, todo el mundo quiere, digamos, un acercamiento de las fuentes de suministro. Pero antes decía Lisa, eso no te lo puedes inventar, no lo puedes crear de un día para otro. Y de hecho seguimos siendo extremadamente dependientes, no solo de China, sino de Bangladesh, de Tailandia, de Corea del Sur. El estar dentro de esta iniciativa puede plantear también acuerdos de colaboración, no solo
en Asia y con China, sino también con los países de la iniciativa dentro de otras zonas, por ejemplo, norte de África, otras zonas de África, el Sahel y demás. Con lo cual, yo creo que en algún momento, aunque dependemos mucho de lo que comentaba Georgina, de la política global de la Unión Europea, me parece importante replantearnos cómo colaborar con esa iniciativa, porque al margen de que favorezca o no mucho más a China, yo creo que para nosotros puede ser un tema determinante desde el punto de vista de cómo gestionamos toda la cadena global de suministros. Bueno, como he dicho antes, se me suscitan varias cuestiones de las intervenciones, ¿no? Y antes de pasar al debate con todos los asistentes, ¿no?, me gustaría comentar algunas, ¿no? Yo creo que a Georgina Higueras y a Juan Leña, yo le preguntaría a los dos, ¿no? Es decir, tú, Georgina, has aludido antes a las diferencias que hay en la Unión Europea entre los países, ¿no? Está claro que en relación con China no ha existido una política común en la Unión Europea, que han existido diferencias muy importantes. Mi cuestión sería un poco decir, ¿es esto irreversible? ¿Estamos abocados a que...? Mi cuestión sería doble, es decir, ¿estamos abocados a que efectivamente sea imposible mantener que la Unión Europea pueda tener una actitud común, una estrategia común frente a China? Y en segundo lugar, ¿esto hasta qué punto puede responder también a una cierta política china de dividir, ¿no? Es decir, de dividir, porque eso es una mejor manera de aprovechar mi posición, de aprovechar mi poder, etcétera? Bueno, yo creo que en esto, o sea, está claro que la Unión Europea tiene, no solo hacia China, sino hacia el mundo en general, al no tener una política unida, pues entonces esto hace que no tengamos una política común ni exterior, ni de defensa, ni de seguridad, que sea común. O sea, cada uno pues intenta hacer lo que puede. Y esto es muy, o sea, es muy dañino en las relaciones con China, porque China sí que tiene una hoja de ruta hacia Europa. China sí sabe lo que quiere de Europa, pero Europa sigue sin saber lo que quiere de China. Entonces, y luego a esto se suma que la política seguidista que tiene Europa de Estados Unidos es muy contraria a los intereses que tiene Europa en China. Entonces, después de empezar también a seguir, digamos, con la política del desacoplamiento de Estados Unidos, afortunadamente se ha pasado a una política de evitar los riesgos. El desacoplamiento que pretendía Estados Unidos, que ahora ya ha pasado al revés, ahora es Estados Unidos el que está aceptando la política de evitar riesgos que ha empezado Europa, era una política que pretendía de pronto romper con China en muchos de los términos, ¿no? Con la guerra comercial y luego con la guerra tecnológica. Ahora, con esta política de evitar riesgos, lo que Europa... Entonces ahí tienen que ver las cadenas de suministro, tener una mayor independencia, tal. Y entonces está intentando mantener, y por eso está el viaje de Scholz a Alemania, o sea, a Pekín, y ha estado Macron en China también, y Macron ha dicho en China que la importancia de Europa sería el ser la tercera, lo que hablábamos antes, de esa tercera pata, de la mesa, en una política, o sea, que Europa fuese un poco pues la que está en el medio, en este mundo caótico, que calmase la relación entre Estados Unidos y China, ¿no? Y esto es, pero claro, es que haría falta una mayor unidad en la política exterior europea. Mientras no exista esa unidad, pues nos encontraremos con que pues Chequia decida hacer lo que quiera y los bálticos lo que les dé la gana. Que China intentó también romper, como tú dices, y hacer esa política de división a ver si le era más fácil. Sí, pero ya he visto que no le ha funcionado, porque precisamente el grupo, como hemos dicho antes, del 16+1, pues es de donde se ha desgajado, porque estos países son muy pequeños y son todos, no son precisamente... no están precisamente dispuestos a adoptar un modelo más cercano a China,
sino que por haber estado bajo la influencia de la Unión Soviética, son absolutamente contrarios a todo lo que puedan ser regímenes más autoritarios, ¿no? Y entonces, pues son precisamente los que han roto y los que están llevando una política muy anti-China. Y esto ejerce una presión sobre el conjunto de la Unión Europea, y al mismo tiempo, como tenemos el problema de la guerra de Ucrania, y mientras la guerra de Ucrania no se solucione, pues Europa va a seguir siempre ahí en parte confusa, porque quiere ser un actor geoestratégico, quiere ser un actor en la política internacional, y otra vez se encuentra que es un escenario de la guerra entre Estados Unidos y Rusia, que al fin y al cabo es la guerra de Ucrania, es una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Entonces esto es muy dañino para Europa. Bueno, yo lo último lo encuentro muy discutible, pero no voy a entrar en ello, porque parece como que Ucrania hubiera atacado a Rusia. Decir, pero bueno, no, Rusia por supuesto es el invasor, pero... Embajador, ¿tú quieres decir algo en relación con este tema? Bueno, sí, yo diría que el hecho de la división ha sido consustancial con la Unión Europea desde el principio. Naturalmente hay sensibilidades muy distintas, y tenemos el caso británico, por supuesto, ¿no?, que además siempre ha contemplado las cosas desde fuera, vio necesario unirse para destruir la Unión, probablemente, ¿no?, y en el concepto estratégico de los británicos, pero naturalmente no ha sido posible, se han marchado cometiendo probablemente un gran error. Pero aparte de las divisiones que han sido constantes en el seno de la Unión, en este caso hay algo muy particular, y es que los del este serán como sean, pero han tenido el tanque de la URSS sobre la cabeza durante muchos años. Y hay que entender que los países que tienen a Rusia por frontera no pueden mirar con tranquilidad la guerra de Ucrania. Eso es algo muy, muy serio. Y en segundo lugar, la guerra de Ucrania, se posicione cada cual donde quiera, ha demostrado la tremenda debilidad de la Unión y la absoluta vulnerabilidad de la Unión. Y si la autonomía estratégica no da un paso en materia defensiva y logística militar, pero con músculo, Europa estará perdida. Claro. Quiero decir que esto es una cuestión, luego está el juego China, pero China aquí no es un actor ni siquiera de división. China además es un actor de bastante prudencia cuando juega sus cartas, ¿no? De hecho ya decía Deng Xiaoping, tómate tu tiempo y no enseñes tus cartas. El gran consejo del gran líder reformista. Yo creo que la situación de la Unión es muy difícil, porque realmente hay sensibilidades muy distintas y sobre todo experiencias políticas y sociales totalmente distintas. Y lógicamente los bálticos y Polonia y otros, la República Checa, por ejemplo, naturalmente ven con mucha preocupación lo que está sucediendo con la agresión de Ucrania, ¿no? Hay también temas en lontananza que en su día pueden, si no estallar, plantearse, y de hecho algún periódico chino ha dicho algo alguna vez, porque Rusia se tragó en el 19 más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados de territorio chino. Y los chinos, si tienen algo, es que son un país milenario y tienen memoria. De manera que eso es para la agenda futura. Pero es probable que alguna vez tenga un reflejo geoestratégico. Yo veo muy, muy complicado el escenario del momento. Y además, Europa no puede prescindir de Estados Unidos en esta ocasión. Cuando la autonomía estratégica haga camino y Europa tenga el músculo defensivo y logístico que necesita, estaremos en otra coyuntura. Pero Europa, con sus divisiones y su vulnerabilidad, no está en condiciones de hacer frente a la Rusia de Putin. Esa es la realidad. Ni siquiera el caso francés, porque Francia, no nos engañemos, es una potencia nuclear. Pero en el resto de lo que es la panoplia defensiva, pues no tiene capacidad para un enfrentamiento de largo, claro,
de largo alcance. De manera que esta situación es muy complicada y va a envenenar mucho incluso la globalización y va a envenenar mucho los intercambios. Ayer leí que el Fondo Monetario ha dicho que se detecta un descenso de las inversiones directas a nivel global y un descenso de los intercambios. Quiero decir que el mundo está en una situación muy complicada, ¿no? Y particularmente Europa. Lisa, tú has comentado antes, has hablado antes de los problemas de la economía china, ¿no? Entonces, como tú conoces muy bien el país, vas a él con frecuencia, conoces la economía, yo quería preguntarte, hay ahora cada vez más expertos, es decir, que opinan que la economía china ha entrado en una fase ahora de menor crecimiento que va a ser prolongada, es decir, que no va a ser algo coyuntural, sino que va a ser indefinido. Se habla incluso un poco de una cierta japonización de la economía china, en el sentido de que va a entrar, como pasó con Japón hace 20, 30 años, en un periodo muy largo de crecimiento muy bajo, ¿no? Eso unido también pues, a los temas demográficos, donde China pues, parece que tiene ahí un problema que puede ser importante, ¿no? Y hay incluso algunos de estos analistas, ¿no?, que dicen, bueno, que esto que hasta hace poco se aceptaba de manera bastante general, que China terminaría superando a Estados Unidos en PIB, que no se va a producir. Es decir, que China no va a llegar a alcanzar el nivel de PIB. ¿Tú qué opinas en relación en este sentido con estas perspectivas, digamos, a largo plazo de la economía china, de una posible japonización, no estancamiento, ¿no?, porque, pero sí, digamos, de una situación permanente de tasas de crecimiento bajas, etcétera? Bueno, yo creo que las tasas de crecimiento realmente el gobierno chino ya lo tenía previsto, que después de tantas décadas de crecimiento a doble dígito o crecimiento por encima del 6-8% iba a bajar igualmente. Entonces está en ese momento en el que los próximos años se espera un crecimiento de entre un 3 y un 5%. Y de momento yo creo que está dentro de esa normalidad nueva que China fijó también, ¿no?, y lo tenía previsto. Ahora mismo, indiscutiblemente, Estados Unidos sigue siendo el que lleva, digamos, esa primera potencia y a corto plazo China tampoco espera superar a Estados Unidos y también desde el punto de vista de esas tecnologías avanzadas, yo creo que tampoco es la ambición o intención de China llegar a eso en un corto plazo de tiempo, siendo realista, ¿no? Entonces, yo creo que ese porcentaje de crecimiento de entre un 3 y un 5%, si se mantiene, estamos en un buen nivel. No lo veo. La verdad es que sigue ofreciendo oportunidades, ¿no?, a pesar de todos los problemas que hay. Y por supuesto, el que China pueda llegar o no en un momento dado a superar a Estados Unidos, de momento, o sea, yo creo que no está en nuestra mano predecir la fecha exacta, ¿no? Posiblemente tengamos que esperar un poco, unos cuantos años, para ver cómo avanzan las situaciones. Alejandro, bueno, pues la última pregunta de esta primera fase, luego pasamos a las preguntas de los asistentes, ¿no? Tú te has pronunciado, has dicho que ha sido un error el que España no hubiera firmado la franja de la ruta. Yo te haría a este respecto dos preguntas, ¿no? ¿Tú no crees que la firma de un acuerdo hubiera sido más, tenido un significado sobre todo político y simbólico, pero que a efectos prácticos, el que España no haya firmado la franja de la ruta, eso no ha tenido efectos? Porque han seguido llegando aquí inversiones chinas muy importantes en el sector energético, en los puertos, en terminales de contenedores, etc. Esa sería la primera pregunta. La segunda es más complicada, te adelanto que es un poco. Bueno, pues en la franja y la ruta, un elemento muy importante son las inversiones de las empresas chinas. Hay dos grandes tipos de operaciones: operaciones de exportación, que están asociadas normalmente a proyectos de construcción, de ferrocarriles, de puertos, de no sé qué tal, y luego operaciones de inversión, ¿no? Bueno, lo que hay también, muchos piensan que se deben controlar las inversiones chinas. La Unión Europea aprobó hace
cuatro años, si no recuerdo mal, cuatro años, en 2019, aprobó un mecanismo, un investment screening, que se utiliza el término en inglés mucho, ¿no?, de control de las inversiones extranjeras, que aunque no ha mencionado a China específicamente, estaba claro que estaba dirigido hacia China. ¿Tú crees que los países en general, y España en particular, la Unión Europea y España, deben determinados sectores, digamos, críticos, determinados sectores estratégicos, de alta tecnología, de infraestructuras, etcétera, deben mantener un control sobre estos sectores frente a inversiones extranjeras, especialmente de China? Sobre la primera, completamente de acuerdo. Lo que pasa es que, ¿qué hubiera pasado si en la Unión Europea, de repente, dos países como España e Italia apoyan la iniciativa de forma activa en un momento en el que China estaba planteándose un nuevo escenario con grandes inversiones en la parte logística en Grecia, empezaron en Italia, en España? Yo creo que hubiera cambiado. ¿Hubiera cambiado mucho la situación? No del todo, pero hubiera implicado un cambio de ritmo donde por lo menos hubieran tenido que plantearse a nivel europeo cómo contemplar la iniciativa de la Ruta y de la Seda en relación a temas que a Europa le preocupan, como por ejemplo es África, es el Sahel o América Latina. Con lo cual yo creo que sí hubiera sido interesante, porque hubiera cambiado por lo menos la idea de que es necesario ver cómo colaboramos o cómo nos enfrentamos a esa iniciativa. Y yo creo que esa parte sigue sin cerrar, y sin embargo los chinos siguen con su posición y su política, y eso va avanzando, con muchos problemas, con muchos retrocesos, con un cambio de imagen de China en zonas del mundo como América Latina, como África, pero siguen avanzando de una forma bastante constante. Y eso, tendremos que enfrentarnos a eso, porque nuestras estrategias como Unión Europea y como España, Sahel, migraciones y demás, tienen mucho que ver con parte de las cosas que está haciendo la ruta y la seda. Y luego, respecto al segundo, a mí me parece razonable que todos los países contemplen áreas o sectores. Por desgracia, Enrique, no veo que haya tantísimos sectores tan avanzados tecnológicamente como para que sean un riesgo estratégico para España. Aquí se habló de riesgo en empresas, por ejemplo, cuando han empezado a participar en empresas de ingeniería que tenían un ojo importante, pero claro, ninguna tenía grandes procesos tecnológicos propios. Entonces yo creo que contemplar eso y contemplarlo en el marco de una negociación activa con China para que haya un principio de do ut des, que tú también te dejen invertir en otras cosas, me hubiera parecido, o me parece, inteligente. Cerrar sectores cuando de repente estás hablando de que China se le critica porque cierra sectores a la inversión, y de repente en Estados Unidos no se deja invertir en terminales logísticas o en puertos o en instalaciones agropecuarias y demás, creo que es contradictorio. Entonces yo creo que si hay sectores donde todo el mundo, incluyendo China, entenderá que los países manejen criterios de otra naturaleza o negociaciones un poquito más finas, y otra cosa es decir, no, ahora China ni el agua, porque además no tiene sentido, estamos buscando inversiones y colaboración y me parecería absurdo. Con lo cual yo creo que sí es razonable el que haya una revisión crítica de inversiones en ciertos sectores que también se han ido modificando. Pensemos en la batalla con Huawei por el tema de la telefonía en Europa, que no se ha terminado de cerrar aún, en temas tecnológicos, lo que está suponiendo de pérdidas de mercados para empresas tecnológicas europeas, las presiones de Estados Unidos en el campo de los semiconductores y de los chips. Entonces yo creo que tiene que haber, pero pasa lo mismo, no tenemos una visión europea, y Holanda hace unas cosas, Alemania hace otras, España hace otras, y yo creo que eso es un sinsentido. Con lo cual, sí control de ciertas inversiones, pero el cierre de esto yo lo que haría serían negociaciones. Muy bien. Bueno, pues si os parece, vamos a abrir un poco el turno, vamos a abrir el debate, digamos, a los asistentes. No sé quién quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. A ver, pues, sí. Bueno, yo me llamo María Casares, trabajo justo en consultoría internacional, entonces me encanta escuchar este panel, porque hace 3 años recuerdo trabajar en una empresa de Estados Unidos que estaba queriendo informarse sobre todo el tema de inversión, tanto bueno, de stock chino y también lo que sería una posible inversión en China. Entonces, mi pregunta es especialmente para Lisa. Actualmente, digamos, la perspectiva desde España, desde el inversor español o desde el inversor chino mirando a España, ¿cuáles son los sectores estratégicos en los que deberíamos estar mirando, tanto inversores como los que queremos que inviertan desde fuera hacia nosotros? Perdona, ¿te refieres a los sectores de oportunidad que comenté antes? Sí. ¿Cuáles son esos sectores de mayor oportunidad para empresas? En ambas direcciones. Uh-huh.
qué mira China de España y dónde debería estar mirando España a China, desde la comisión privada. Sí. Sí, a ver, yo creo que los sectores para la inversión española en China tienen que ver con esos que comenté antes, por ejemplo, el sector de automoción, Grupo Antolín, por ejemplo, Gestamp, llevan ya también muchos años en China, es verdad, y lo están haciendo muy bien, ¿no? Captando ese valor del crecimiento de China en ese sector. Y luego, todo el sector relacionado con energías limpias y descarbonización, en China también hay muy buenas oportunidades y empresas que puedan tener un buen producto o servicio en esas áreas tienen esa posibilidad, ¿no?, de abrir el mercado chino o de colaborar con China. Y luego también hay más sectores, aparte de los que dije, ¿no?, el sector turístico, luego también está el sector de cosmética o sector de personal care, que llaman, de cuidado personal, para lo que es el B2C, ¿no?, para el consumidor final. Y también el sector de mascotas. En China hay un cambio de tendencias y hay mucha gente, ¿no?, que tiene mascota y, por supuesto, están también gastando más en productos relacionados con esas mascotas. Y es un sector en auge también. Luego, ¿cuáles son los sectores donde China está viniendo, ¿no?, a España? Pues un ejemplo claro son los vehículos eléctricos, que ya hay varias marcas de empresas chinas que están presentes aquí. Y aparte de en España, en Europa también, ¿no? Está BYD, Chery International y unas cuantas marcas más. Y ahí creo que hay una necesidad mutua, porque Europa necesita para de aquí a 2035 tener esa política de medioambiental, ¿no?, de descarbonización. Claro, y ahí China puede ayudar con sus productos, no de peor calidad, sino de mejor precio. Entonces, desde el punto de vista de consumidores finales, sí veo positivo que vengan esos coches eléctricos, porque ayuda también a que Europa pueda alcanzar ese objetivo con mayor facilidad que antes, ¿no? Y eso son. Y luego el sector de energías renovables es otro sector que China tiene presencia aquí en España o Europa. Y están invirtiendo, ¿no?, en empresas tanto del sector eólico como fotovoltaico. El stock de inversión en 2020, ¿no?, española en China es de 3.300 millones de euros aproximadamente. Sin embargo, el stock de inversión de China en España estamos hablando de casi 11.000 millones. O sea, China está invirtiendo tres veces ese stock y creo que puede haber mayor posibilidad de que esto incremente. Nadie te expuso de las mascotas. Sí, pues sí, sí. Es una. Y, sí. Y luego, Lisa, el sector de salud no puede ser también un sector muy interesante en China, teniendo en cuenta, sí, el envejecimiento de la población, el aumento del nivel de vida. Es decir. Sí, totalmente. El sector de la salud y también los sectores relacionados con la tecnología, ¿no? Porque en China en ese sentido están avanzando mucho y los sectores que pueden combinar esa inteligencia artificial, incluyendo la salud, puede tener muy, muy buena acogida en China. Enrique, había una palabra por allí pedida. ¿Te importa presentarte de entrada, por favor? ¿Te importa decirte? Sí. Mi nombre es Mónica Sánchez, yo soy responsable de China Desk, que tenemos dentro del Departamento Internacional de Aledra, y a mí me gustaría hacer una consulta a todos los ponentes de la mesa, porque desde el despacho vemos últimamente mucho movimiento de empresas chinas hacia España, sobre todo en sectores como estáis diciendo, infraestructura, energía. Están viniendo de forma muy potente. ¿Y creéis que España en sí está aprovechando esa relación amistosa que tiene con China y esa falta de estrategia común de la Unión Europea
o sea, como lo está aprovechando de verdad en asentar esas bases de que las empresas chinas se queden con nosotros, y sobre todo si la inversión que procede de las empresas chinas de verdad repercute en España. Por ejemplo, vemos que empresas chinas vienen aquí, pero para montar una fábrica, para montar una empresa, ¿no? Una filial, pero traen mucha gente con ellos. Traen los trabajadores, los traen de allí. Entonces, ¿cuál es al final lo que nos quedamos nosotros en España de esa inversión que se hace por las empresas chinas? ¿Quieres contestarte tú? Bueno, sí. Yo he visto hace poco un estudio que ha sido realizado por el ISEX en colaboración con KPMG, y a un cierto número, un porcentaje bastante alto, de empresas chinas instaladas aquí. Y la respuesta ha sido muy satisfactoria en lo que se refiere a la experiencia de cada una de estas empresas, y han mencionado muchos sectores que son los que se han mencionado ahora, donde hay posibilidades para inversión. Y luego, además, pues España tiene una ubicación óptima también. Otra cosa que resulta del trabajo de ISES KPMG es que la mayoría de lo que fabrican los chinos aquí lo exportan a otros países, ¿no? Pero no a China ni siquiera, ¿no? Bueno, los países que sean, destino final de los productos que ellos fabrican, ¿no? Lo que sí es verdad es que son inversiones ya consolidadas, anteriores, porque los flujos últimos de inversión son muy pequeños. Los flujos últimos que yo he visto son cantidades, la española en China todavía inferior a la China en España. Pero yo creo que ese es un capítulo muy importante que el ICES y en general el gobierno español deben trabajar con mucha intensidad para dar a conocer en el mercado chino las ventajas de producir en España y de invertir en España, ¿no? Yo creo que nos hemos fijado mucho en lo que no nos ha producido resultados, que es el intercambio comercial. Vamos, producir resultados, evidentemente, pero estamos con una tasa de cobertura que hasta ha caído en relación con hace dos años. Sí, estábamos ahora es el 17, y son 7.000 millones de euros de exportaciones y 44.000 millones de importaciones, ¿no? Por eso, la inversión yo creo que es un campo en que hay que hacer mucho énfasis, ¿eh? Y el turismo, porque también es un elemento equilibrador, ¿no? El gasto, se calcula que el gasto de cada chino cuando sale al extranjero son 4.000 euros, 4.000 dólares o por ahí, ¿no? Como mínimo. Entonces, pues el turismo tiene un factor de equilibrio con la relación que está muy desequilibrada, ¿no? Pero también es verdad que hace poco, no sé qué año era, 150 millones de chinos salieron de turistas, de los cuales el porcentaje que vino a España es, creo que, inferior al 1%. Sí, ¿no? Me parece, ¿no? Sí. Es porque se cuentan también los que van a jugar. Es decir, que yo, el tema de la inversión me parece muy importante, y yo creo que las empresas realmente, muchas están dispuestas a colaboración, lo mismo que hubo inicialmente las empresas mixtas que creaban los españoles en China y en muchos países europeos. Los chinos pueden venir aquí y realmente hay un tejido industrial importante, hay seguridad jurídica, hay un sistema fiscal. Bueno, eso ya es más discutible, el sistema fiscal no es tan favorable como algunos creen, ¿no? Pero, sí, pero indudablemente hay mucho margen para la inversión. ¿Te parece? No, de acuerdo. Yo iba a decir, añadir yo, y la seguridad jurídica, bueno, digamos que tampoco está brillando, entiendo yo, en España en los últimos dos o tres años, ¿no? Sí, de cambios de leyes, bruscos, etcétera. No sé si alguien más quiere añadir sobre este tema. No, yo creo que es muy importante, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el embajador, porque es fundamental para equilibrar. Es el descontento que hay, uno de los grandes descontentos no solo es en España, es en Europa, el comercio no está funcionando. Entonces, China tiene que hacer un esfuerzo
en mayores inversiones en Europa en sectores que no sean, pues digamos, molestos, o sea, que no vayan a ir, o sea, que no estén cerrados en China y sin embargo, pues que vaya a hacerlos aquí directamente. O sea, yo creo que es muy importante. Hay mucho margen en la industria, por ejemplo, agroalimentaria, hay muchísimo que hacer. Entonces, China tiene mucho margen de inversiones. Al fin y al cabo, todavía su inversión es mínima en comparación con la inversión que hace, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Entonces, la posibilidad de una mejora en las relaciones con la Unión Europea vienen con España y con la Unión Europea vienen de hacer un mayor esfuerzo en inversiones. Sí, yo añadiría, que yo añadiría en relación con el tema del comercio, del desequilibrio comercial, aparte del aspecto cuantitativo, el aspecto cualitativo. Es decir, la exportación española a China es relativamente de baja calidad. Es decir, entre los principales productos están productos cárnicos, despojos de carne, cobre, etcétera. La importación de productos chinos, en cambio, tiene un nivel tecnológico mucho más elevado. Son productos electrónicos, productos farmacéuticos, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay varias preguntas. Sí, yo creo que me habías dicho allí. Luego vas tú, Javier. Cambió un poco el tercio de la economía en las relaciones internacionales. En el momento de la invasión de Ucrania, parecía que, eso es una de las partes de la pregunta, las relaciones entre China y Rusia se estaban acercando, eran muy... había muchas cosas en común. Incluso se habló mucho de Taiwán y de qué pasaba si caía Ucrania y qué iba a pasar después con Taiwán y China, ¿no? Bueno, comparando con ese momento de los primeros compases de la invasión con lo que en este momento tenemos, parece que esa relación entre Rusia y China se ha enfriado mucho. Y bueno, son apariencias, son noticias más o menos, no sé, más o menos aparentes que nos cuentan los medios de comunicación. ¿Qué hay de verdad en todo eso? ¿Hay un acercamiento? ¿No hay un acercamiento? ¿Hay un paralelismo entre Ucrania, Rusia, China, Taiwán, que todavía permanece? ¿Qué hay de esto? Muy bien, pues... El que quiera. No sé quién quiere... Bueno, Georgina, tú. A ver, venga. Bueno, primero yo no creo que haya un enfriamiento de las relaciones China-Rusia. En este momento en que hay un claro crecimiento de la hostilidad de Estados Unidos hacia China, aunque ahora parece que se ha templado un poco y acaban de hablar por teléfono y tal, pero vamos, en China la mayoría, lo que es la clase dirigente, y no solo la clase dirigente, sino a nivel general, hay un convencimiento claro de que van a ir a una guerra contra Estados Unidos. Entonces, si van a una guerra contra Estados Unidos, que no se sabe cuándo va a ser, si va a ser supuestamente va a ser por Taiwán, entonces China necesita a Rusia. O sea, eso está claro. Nosotros, desgraciadamente, Europa no supo seducir a Rusia y permitió que Rusia se fuera con China. Tendríamos que haber sujetado a Rusia, que es la que nuestro vecino, pero eso no lo hemos hecho, hemos seguido la política de Estados Unidos de enfrentamiento con Rusia, y ahora Rusia está, que es un matrimonio de conveniencia, sí, pero un matrimonio de conveniencia en una situación muy difícil para los dos, muy difícil. ¿Por qué? Porque Rusia tiene la guerra de Ucrania, y Rusia además ya está, o sea, pertenece al eje del mal, ¿eh? Que es Rusia, Irán y Corea del Norte, según Estados Unidos, y nosotros también. Y, por otra parte, China, en la que cada día nos pasamos, o sea, Estados Unidos, cuando Biden crea la cumbre de democracias contra países autoritarios, está también,
apuntando a China como el país autoritario, como país que tal, que viola los derechos humanos, que viola que nos en Xinjiang, en no sé qué. Entonces esto está aislando también a China y forzando esa unión a la que Kissinger siempre se opuso, esa unión entre Rusia y China. Matrimonio de conveniencia, pero que ya llevan tanto tiempo viviendo juntos que a lo mejor se llevan mejor. Sí. Preséntate en 10 segundos. Buenas tardes, Javier Porras, profesor de Derecho de la Unión Europea y Relaciones Internacionales en la Universidad de San Pablo. Bueno, muchas gracias a Foro de Foros por la actividad y enhorabuena a los dos ponentes por la brillantez. Creo que habéis tocado todas las teclas y además con una sinceridad que se agradece, ¿no?, en los tiempos que corren. Yo solo permitís brevemente dos apreciaciones y una pregunta. Además, las apreciaciones se me han surgido sobre la marcha alguna. Lo que comentabais de las inversiones, que ha dicho algo el señor embajador muy sustintamente, sí que hay inversión China en España, pero tenemos una asignatura pendiente, que es ser capaces también de ser atractivos para que tengan el domicilio fiscal en España. Entonces las empresas chinas tendrán muchos defectos como en todas, pero conocen bien la legislación europea y saben que tenemos el sistema de mercado interior, que por lo tanto, con tener la domiciliación en un único Estado miembro, pueden operar en todo el territorio de la Unión Europea. Y por desgracia me temo que sí que hay una inversión importante, pero los domicilios fiscales, salvo alguna excepción, que puede que la haya, no conozco todas, pero me temo que desde luego de las grandes empresas no está en España. Aunque sí que están operando, curiosamente, en España y desde España, no solamente con vistas al mercado europeo, sino, como bien se ha dicho, también con vistas al mercado internacional, principalmente norteamericano, ¿no? Otra apreciación que me ha encantado también, Enrique, como has abierto, ¿no?, la ponencia o la mesa redonda. Habéis dicho, claro, en la Unión Europea tenemos que resolver muchas cuestiones internas. Respecto a China, quizá también, no sé cómo lo veréis, pero entiendo que tenemos pendiente un ejercicio importante de pedagogía frente a China. Caso concreto de la aplicación del derecho a la competencia. Es decir, creo que no es ningún secreto que efectivamente, porque además así lo expresó el embajador chino aquí en España hace dos semanas, que al gobierno chino no le había sentado muy bien la apertura de ciertos expedientes por parte de la Comisión Europea, como lo que has dicho, ¿no?, de las turbinas eólicas. Hay que explicarles que no es porque sea una empresa china, que esos mismos expedientes o investigaciones se abren a las empresas europeas que operan en Europa. Entonces, evidentemente no hay ningún, o se detecta que no hay ningún tipo de irregularidad, se cerrará el expediente y no ocurre absolutamente nada. Es cierto que China ha dicho, bueno, es que sí, que hubo subsidios, pero esto fue hace 15 años, cuando estábamos envueltos en una política de I+D, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya se esclarecerán los hechos, en cualquier caso. Hombre, lo que sí que es cierto, que es, no sé cómo lo veis, dos preguntas. La primera, si sería una torpeza, desde luego, que utilizásemos, en este caso, nuestra política de la competencia como un instrumento proteccionista del mercado europeo, como sí que ha llevado a cabo los Estados Unidos, y que podemos criticar muchísimo en otro momento, ¿no? Y la segunda cuestión, que también lo han mencionado otros ponentes de manera transversal, de manera un poco más directa al embajador, cuando decían que queremos a China, lejos de tratar de responder a esta pregunta, como bien sabéis, hemos calificado nuestra relación recientemente como a China de un rival sistémico. Yo agradecería si alguien me puede explicar qué es un rival sistémico. Estoy haciendo un esfuerzo de comprensión y no soy capaz todavía de comprender qué pretendemos calificar, ¿no?, con este término, y especialmente a China. Entonces, no sé cómo lo veis. Desde luego, una expresión muy poética no es, ¿no? Pero hay una cuestión. Y es que era necesario incluir en las tres expresiones, la de socio, competidor y rival sistémico. La prensa ha visto lo de rival sistémico como si fuera un enemigo posible para dentro de poco. Y no es eso. Es que los sistemas son radicalmente diferentes. Y es un rival sistémico que produce, además, como segunda economía del mundo, dentro de unos valores que no son los europeos necesariamente.
porque la producción al final es un proceso productivo, pero indudablemente hay maneras y maneras de organizar la producción. Lo de rival sistémico tiene mucha lógica, y Borrell, que está haciendo bastante pedagogía en este ámbito, lo explicó cuando estuvo en las varias veces que ha ido desde septiembre a China, y, o quizás en Bruselas, ahora no me acuerdo, dijo justamente esto, lo de rival sistémico, no lo vean como que es un posible agresor o nosotros a China, en modo alguno. Es que nuestros sistemas son radicalmente diferentes. Lo son, ¿no? Desde el punto de vista político, social, no, o humano, no, porque la materia prima estamos hechos de lo mismo, más o menos, pero hay unas pautas de gobierno, unas pautas socioculturales, hay un sistema político, hay un sistema de representación, o no lo hay, etcétera, ¿no? Es decir, que... Sí, quizás, embajador, sí, mucho como lo ha respondido, mi preocupación no es tanto por el calificativo sistémico, sino por lo del rival, o sea, al unir... Bueno, y rival somos hasta dentro, cuando se hay una licitación para conseguir una ayuda, cualquiera que la solicite, hay mucha gente que la solicita, las ayudas. Bueno, pues entonces, naturalmente, es rival de aquellos que no reciben la ayuda. ¿Cómo con la nota? Sí. A ver, que nos queda poco tiempo. Vamos a recoger las dos preguntas juntas, si os parece bien, y ya sí. respondéis, digamos, lo que vea. Vale, tú, sí, la mía es muy rápida. ¿Te presentas en un medio segundo? Yo soy Juan Pablo Sani, soy estudiante de Derecho. Y bueno, la mía es de manera muy rápida. Ahorita estábamos hablando de todo el tema de que, a propósito de la intervención del rival sistémico, de la disyuntiva de qué tan diferente es China culturalmente, socialmente y políticamente de España. Y a nivel de regulación pasa exactamente lo mismo. Específicamente en el sector tecnológico, donde hay bastantes divergencias en el tema de regulación de privacidad de datos, ¿cómo se puede conciliar una empresa que quiere invertir, una empresa china que quiere invertir en España y viceversa, en estos temas de regulación de privacidad de datos, y cuál es el punto en el que convergen y en el que pueden llegar a un acuerdo y se pueda dar esta inversión? ¿Y tú? Sí, yo me llamo Irene Uriarte, soy estudiante de negocios y de relaciones internacionales. Gracias a todos por vuestros discursos, ha sido interesantísimo. Tengo dos preguntas, la primera es para Lisa, y es en referencia a que este año, por ejemplo, se han registrado unos mínimos en inversión extranjera en China. Y esto ha sido muy preocupante, pero se han llevado medidas a cabo, como ya nos has contado, para fomentar y para abrir a la inversión extranjera. No obstante, España, al igual que muchos otros países, se han echado para atrás, se han deslocalizado, en parte por la pandemia y por todo lo que les ha asustado, pero también por otros problemas crónicos, como pueden ser la débil propiedad intelectual, por la discriminación en la contratación pública, y muchas están haciendo esta estrategia de de-risking, que le hemos llamado. ¿Qué le dirías a esas empresas para animarlas a que no se salgan del mercado chino, que se animen y que sigan apostando por China en lugar de deslocalizarse? Y luego también, embajador, tengo otra pregunta también, y es que a menudo se dice que España y China son amigos, pero no son socios. Es decir, tenemos unas muy buenas relaciones bilaterales a nivel diplomático, pero no se ve traducido tanto en las relaciones comerciales, que son más asimétricas. Entonces, ¿hasta qué punto la diplomacia puede servir para espolear las relaciones comerciales? Y usted también me gustaría saber si cree que si estas relaciones comerciales bilaterales alcanzarían su cénit de no ser por las negativas europeas, de no ser por ese freno. Esas son mis dos preguntas, gracias. Bueno, pues, ¿quién quiere empezar? Lisa y el embajador son los dos, yo creo, interpelados más directamente. Sí. Vale, bueno. Sí, vale. Sí, con respecto al nivel bajo de inversión en China, eso coincide con el momento de inversión baja en todo el mundo.
¿vale? Entonces hay que ponerlo también en contexto, que no solamente sucede en China. Y luego hay otros factores que influyen, ¿no?, en ese nivel bajo de inversiones. Y luego, por otro lado, que muchos países, incluyendo España, se ha echado para atrás, yo creo que a lo mejor tiene más que ver con la prensa, con cómo ha sonado, que la realidad. Yo creo que sí hay muchas empresas que reevalúan de nuevo, ¿no?, su relación con China, y eso es muy importante, ese ejercicio estratégico, hacerlo cada año o cada cierto tiempo, por los tiempos que corren hoy en día, porque los cambios son muy rápidos y sobre todo en el caso de China, que las cosas suceden de forma más rápida todavía, ¿no? Yo lo había comentado también antes, que se recomienda, ¿no?, mantener una parte significativa en China, porque todavía no se encuentran alternativas interesantes a corto plazo. Es verdad, los productos intensivos en manos de obra se han encontrado incluso para empresas chinas en Asia, en países como Vietnam, Indonesia, India, ¿vale? Pero para el resto de productos donde se exige un mínimo de componente tecnológico y demás, todavía no es tan fácil, ¿no?, buscar en otras partes del mundo que igualen esas condiciones en China. Entonces, solo por poner un poco el contexto para que se interpreten mejor esos datos. Gracias. Bueno, y respecto de socios, pues somos socios efectivamente en numerosas cosas, en numerosos ámbitos. Incluso me parece que Rodríguez Zapatero y el presidente Hu Jintao firmaron una declaración bastante importante e interesante, que solo tenía, me parece, tenía Francia y Alemania con China, creo, recordar, que se llama Asociación Estratégica Integral, ¿no? Es decir, desde el punto de vista gubernamental, pues hay una forma de asociación, y luego, pues, todos los proyectos económicos o culturales o educativos, artísticos, incluso deportivos, por supuesto, somos socios, claro que sí. El ser socios no excluye ni las divergencias, ni incluso competir también, ¿no? Somos perfectamente socios, ¿no? Y además nos gustaría que fueran ser mucho más socios, porque eso significaría que la relación está más equilibrada. Claro. Sí. Bueno, Alejandro va rápidamente, porque el foro de foros, por cierto, nos invita ahora a tomar una copita de vino, ¿eh? Y Alejandro. Respecto a la pregunta, si no la he entendido mal, que sería cómo se puede conciliar una política distinta en temas de propiedad intelectual o de datos biométricos, la respuesta rápida sería: cuando una empresa china trabaje aquí, hay una normativa europea que se está poniendo en marcha actualmente sobre el uso de inteligencia artificial, y la empresa china, como cualquier otra empresa instalada en Europa, tendría que aceptarla. El problema que tenemos en eso, digamos, un problema estratégico, sería que nosotros somos capaces de regular, pero no somos capaces de generar, y eso solo lo está haciendo China y Estados Unidos. Entonces, la dificultad es que si tú vas, digamos, a trabajar a China, sabes que vas a trabajar en unas reglas de juego que son completamente distintas, con lo cual ahí no puede haber igualdad, sobre todo porque no tenemos ninguna capacidad, o sea, sí hemos sido capaces de regular, pero no capaces de generar modelos distintos o una capacidad tecnológica propia. Bueno, pues yo creo que hemos tocado muchos temas, es decir, quizás lógicamente en el espacio de una hora y media pues hubiera sido deseable profundizar más, pero lo mejor es enemigo de lo bueno. Hemos tocado muchos temas. Está claro, pues, que entre China y la Unión Europea y España, pues, hay problemas, hay conflictos, pero también hay muchas posibilidades y una voluntad de cooperar. Y yo creo que por parte de China está claro que quiere con la Unión Europea, pues, tener, echar sus relaciones. De hecho, Xi Jinping, según he leído, va a venir en mayo a Europa. Va a visitar Francia, me parece que Serbia y no sé si Hungría es el tercer país, ¿no? ¿Perdón? Que no ha elegido el mejor mes posible. Ya. Bueno. Eso he leído, es decir, creo que no estaba confirmado del todo, pero lo daban un poco por descontado, ¿no?
En todo caso, bueno, hemos tocado muchos temas. Muchas gracias a los cuatro ponentes por sus intervenciones. Y como decía antes, pues vamos a tomar una copita de vino y ahí podemos seguir charlando un poco sobre eso. Muchas gracias. Gracias.